José Antonio de Sucre había escapado de la muerte en Bolivia en dos ocasiones anteriores. La tercera, después de abandonar la presidencia en abril de 1828, fue la última. Comencemos. En junio de 1830, Sucre retornaba a Quito después de interceder fracasadamente en calidad de presidente del Congreso colombiano para mantener la unión de la Gran Colombia. El 4 de ese mes, acompañado de algunos amigos, emprendía viaje de retorno a su hogar. A las 8 de la mañana, ingresaron al bosque de Berruecos, Colombia. Después de caminar 5 kilómetros, se presentó una angostura. Del medio de la maleza, una voz espetó el nombre del mariscal Ayacucho: ¡Sucre! ¡Sucre! El rostro del libertador rotó sobre su eje atraído por el ruido. Se oyó un tiro de fusil y Sucre gritó: ¡Ay! ¡Balazo! En ese momento sonaron tres tiros más de un lado y otro del camino, y el héroe de Ayacucho cayó vilmente asesinado. De la cabeza, el cuello y el torso emanaban sangre. José Antonio de Sucre había muerto. Con su muerte se creó la monstruosa paradoja de ser finado por quienes había dedicado su vida y de transformarse de héroe libertador a enemigo vulgar. La pregunta radica en ¿cuáles fueron las razones por las que dejó Bolivia y luego fue asesinado en Colombia? Tratemos de resumirlas. Sigue. Ok, se estrellaron dos paradigmas que pugnaron por hegemonizar Bolivia desde la burocracia lactante hasta la visión de país. El liberalismo, cuyos promotores fueron Bolívar y Sucre, y el conservadurismo, que se cernía en la mayoría de los líderes de la reciente república. El liberalismo venía a significar lo contrario de las instituciones y patrones que había dejado la colonia, es decir, una afrenta al monopolio de la exportación de minerales, la manumisión de los indígenas, igualdad de derechos, confiscación a los bienes del clero, entre varios otros. Por supuesto que tales cambios crearían enemistades y tras revueltas del ejército colombiano que habían ayudado con la liberación de Bolivia, en 1826, 1827 y 1828 con apoyo de congresistas, culminaron con la renuncia de Sucre y la invasión de tropas peruanas. Sucre había rechazado escoltas que el gobierno de Colombia le propuso para su retorno, porque consideraba que ningún daño había hecho. Enemigos de la integración latinoamericana, a través de la Gran Colombia, propiciaron el asesinato, aunque nunca se resolvió los móviles reales del crimen. Pese a la renuncia de Sucre y su ulterior asesinato, la historia supo reconocer y corresponder el concurso de sus esfuerzos humanos y equívocos. Por ello, realicemos sumariamente la creación de Bolivia. Después de la Revolución de Sucre y la Paz en 1809, Charcas, hoy Bolivia, fue reprimida por tropas del Virreinato del Perú. Varias guerrillas fundadas se crearon para enfrentar a aquellas tropas realistas que hasta 1817 contaban con ayuda de tropas argentinas. Después ayudaron tropas de Bolívar y Sucre, quienes tras numerosas batallas pudieron darle estocada final al sistema colonial en 1824 en Ayacucho y liberar Charcas, cuando un general de nombre Antonio de Olañeta murió en Tumuzla por un soldado suyo que se rebeló. Lo cierto es que Bolivia decidió independizarse después de que sus habitantes optaran por la autodeterminación, pues existía la posibilidad, hasta 1825, de que Charcas se adhiriera a la jurisdicción de la República del Perú o Argentina. José Antonio de Sucre, quien murió asesinado a mansalva por sus enemigos, decretó el 9 de febrero de 1825 las provincias del Alto Perú se reúnan para definir su futuro y organicen su gobierno. O sea, fue la base de la creación de Bolivia. Fin y hasta pronto. Así fueron asesinados y esta fue su historia.